Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Agüe Pasión. Tenemos aquí atrás la LG C1. Estoy en casa de mi hermana Tocinilla, porque no tengo de él en casa. Así que os quería hacer un vídeo hoy bastante interesante sobre el VRR y la actualización que ha recibido la Play 5 para videojuegos. Vamos a ver cómo se configura, vamos a probar algunos, por ejemplo el Spider-Man Miles Morales y cuatro visitas más bastante rápidas. Bueno, lo primero comentaros que Sony ha lanzado, me parece que son 12 o 14 juegos compatibles solamente. El resto de juegos se pueden forzar la compatibilidad a través de una opción que tenemos en el menú de la Play 5, pero aún así algunos de ellos siguen sin funcionar. Por ejemplo, el Demon's Souls o el Horizon Zero Dawn siguen fijos a 30 o 60 frames según elijamos modo rendimiento o modo fidelidad. Dicho esto, vamos a hacer la configuración muy rápidamente de la Play 5 para no aburriros. Tenéis otro vídeo, tenéis dos vídeos de hecho para configurar la Play 5 con las LG OLED de 2021, que sirve también para el 2020 perfectamente. Vamos a verlo rápidamente y volvemos aquí. Vale, chicos, ya estamos en la Play 5. Lo primero sería aseguraros que tenéis bien configurado el tema del HDMI, si es que es bastante bueno, difícil, no, es bastante lioso. Para ello, mantenemos pulsado el botón de configuración del mando. Os tenéis que asegurar de que en general, servicio AI, tengáis desactivado toda la morralla de LG. En modo de imagen esté puesto el modo juego. Y por supuesto que tengáis también cables HDMI 2.1, porque si no, no os va a funcionar el 4K 120 y tampoco os va a funcionar el VRR, que es lo que vamos a enseñar aquí hoy, ¿vale? Una vez hecho, recordad que dentro del modo optimizado de juegos podemos establecer el tone mapping del brillo en mapa de tonos, que es como está puesto aquí, o HGIG, que es más oscuro, pero es más correcto. Recuerda que tenéis un vídeo con esta configuración y un vídeo con esta configuración. Así que antes de que empecéis debates y guerras absurdas en los comentarios, que cada uno elija el que quiera y listo. Recordad que una vez que hayáis seleccionado la opción aquí, nos tenemos que ir a ajustes de la consola, pantalla y vídeo, y tenemos que volver otra vez a pasar el tema del configurador del HDR, ¿vale? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí está bien ajustado para el mapeo de tonos, tanto encendido como apagado, como veis, la configuración es la misma, pero si pongo HGIG ya no coincide con las otras dos, así que tenéis que seleccionar primero siempre la opción que queráis, pasáis el configurador de HDR de la consola y entonces ya está bien configurado, ¿vale? El resto de opciones las tenéis, como digo, en los otros dos vídeos, así que no me voy a extender mucho más aquí. Como veis, por cierto, ahora aparecen ciertas opciones en gris porque está activado el ALLM que Sony lo ha configurado así y no se puede desactivar, así que nos lo comemos con patatas, ¿vale? Bueno, una vez configurado el HDR, nos tenemos que ir en la consola a ajustes, nos tenemos que ir otra vez donde estábamos, en pantalla y vídeo, y como veis aquí hay una opción nueva que pone VRR. Tiene que estar puesta la opción activada. O sea, perdón, automático, que es la opción que hace que cuando el juego es compatible automáticamente salte, no hay que activar nada. Y luego tenéis aquí la opción que os comentaba al principio, que es la de aplicar a juegos no compatibles, que es que hay algunos juegos que aunque no estén hechos con el VRR en mente, si activamos esta opción, sí que va a funcionar el VRR. Aquí es donde decía que había debate y que parece ser que si no es compatible el juego y lo forzamos desde aquí, el LFC no funciona, pero si es compatible, sí que funciona, ¿vale? Eso es lo que de momento está comentándose en la red. Todo lo más, como veis, lo tengo en automático, el HDR, como siempre, activado si es compatible, y todo lo demás, como veis, en auto, ¿vale? Vamos a irnos a un juego que es compatible, como por ejemplo el Spider-Man Miles Morales. Le damos a ajustes y, como veis aquí, esto es lo más importante, el modo de pantalla 120 Hz tiene que ser compatible si queréis que el rango vaya de 48 a 120, no todos los juegos soportan este modo, es algo que Sony tendrá que ir corrigiendo. Otro juego que funciona, por ejemplo, es el Ratchet. Lo ponemos en automático y el modo gráfico en rendimiento para que vaya a 60 frames, ¿vale? Vale, ya estamos aquí. Bueno, si yo pulso el botón de configuración, me saldrá el nuevo menú de gaming de LG, como veis aquí, 93, 96 frames por segundo. Si muevo la cámara, va perfectamente, va fluidísimo, es una cosa. 85 y tal. Pero bueno, aquí no nos asegura, aunque nos ponga que está activado el VRR, que esté funcionando bien, ¿no? Tenéis la opción del botón verde de LG, que es este de aquí, funciona en los modelos 2020 y 2021. Si pulsamos 5 o 6 veces, nos aparecerá, como veis, el menú de información del HDMI. Aquí podéis ver los hercios, no confundir los hercios con los frames. Los frames son los cuadros por segundo que dibuja la consola para el videojuego. Y los hercios son es la cantidad de veces que la pantalla nos muestra ese frame por cada refresco de panel. Como veis, va completamente variando el refresco de la pantalla
para hacerse coincidir con los frames por segundo del juego. Aquí podéis ver que está a 120 hercios y, como veis, va cambiando según me voy moviendo por aquí. Y si pulso el botón de gaming, como veis, tengo los frames por segundo aquí en directo. Como veis, podemos jugar y vamos a poner, por ejemplo, otra vez esto. Para que veáis aquí cómo me va cambiando los hercios, ¿veis? Por ejemplo, aquí a lo mejor he metido una caída a 60 frames o a 40 frames y aquí me lo dobla y me lo presenta a 80, como veis aquí más o menos, 81, 82. Probablemente el juego aquí esté a 41, 42 frames por segundo, duplicando esos cuadros para que se muestre a 80 hercios y no haya jitter o tirones. Con lo cual puede haber caídas, pero nosotros no lo vamos a notar, no vamos a notar una caída brusca. Como veis, va variando y el sistema funciona perfectamente, por lo menos con este videojuego. Estaba el debate que os comentaba antes de si se activa el LFC o no. Para ello habría que buscar una zona donde el videojuego llegue a los 48 Hz para ver si ahí de repente nos mete una subida a los 96 o no, ¿vale? Pero no he encontrado ninguna zona donde yo pueda ver 72, 78. Lo mínimo que lo he visto son en torno a los 60 Hz más o menos. Pero como veis, no hay ningún problema. Funciona perfecto y no se ve ningún tirón en ningún momento. ¿Por qué? Porque está sincronizado. Esto es un poco cómo funciona el tema de que siempre os comento de los frames por segundo con los hercios en las películas. Que muchísimos reproductores, hasta hace bien poco, y mira que esta funcionalidad debería estar hace 10 años por lo menos, tenían jitter porque el reproductor estaba sacando la señal a 60 frames por segundo, perdón, a 60 hercios, y la película estaba a 24 frames, con lo cual no coincidía y cada X segundos había un tirón. Pues esto es lo mismo, pero de forma constante. Como veis aquí, no hay nada de ningún problema. Como veis aquí estamos en 80 y tantos hercios, probablemente aquí estemos en la barrera de los 40 que os comentaba antes, y lo que hace la Play es activar el LFC, duplicarnos esos 40 frames a 80. Así que como veis, lo que digo aquí, pues 79-80 Hz estaremos en torno a los 40 frames reales, así que se activa el LFC y nos lo duplica, ¿vale? Cuando ya baja de ahí, seguramente ya no tendremos esa funcionalidad, pero serán casos súper concretos y muy, muy, muy raramente vamos a ver alguna caída por debajo de los 48. Así que bueno, pues vamos a irnos a las conclusiones para acabar el vídeo. Insisto, si queréis ver las configuraciones completas de la Play 5, tanto con HGG, que es el modo más correcto, como con el Dynamic Tone Mapping, como mapeo de tonos, que es como lo tenemos aquí, os recomiendo que visitéis los dos vídeos que os dejo en los comentarios. De todas formas, lo encontraréis fácilmente en el canal, buscando en el canal de AVPASION, tendréis la configuración correcta con HGG para la Play 5 o la del mapeo de tonos, para que cada uno elija la que quiera, ¿de acuerdo? De aquí poco más, nos vamos a las conclusiones y finalizamos el vídeo. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, que sea útil como siempre. Tenéis también en los comentarios el link directo a AVPASION en el artículo escrito, que siempre sale todo más detallado y mejor explicado, paso por paso de cómo activarlo, cómo compatibilizarlo y cómo ver si está funcionando bien o no. Al margen de eso, como digo, hemos visto muy rápidamente las dos configuraciones posibles para Play 5, digamos la correcta o fiel a la intención del director, o la vistosa, que le llamo yo, la que se sale un poquito de las referencias, pero que siempre acaba gustando más por el tema del brillo y el color. La verdad es que la funcionalidad del VRR he encontrado que funciona perfectamente. Hay debate sobre si funciona también el LFC, sabéis que es una tecnología que dobla los frames, que no los dibuja, sino simplemente los presenta dos veces, cuando cae por debajo de los 48 frames por segundo, que es lo que soporta la Play 5 del VRR. Y por lo que he estado leyendo y he podido comprobar, sí que funciona si el juego es compatible con VRR. Si lo estamos forzando a través de la opción de la Play 5, es cuando no funciona esa opción. Así que no os preocupéis, que seguramente Sony y los desarrolladores de videojuegos irán actualizando poco a poco todos sus juegos para Play 5, haciendo que tanto el VRR como el LFC funcionen perfectamente. Así que nada, desde aquí, desde AVPASION, estamos a punto de rozar los 50.000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, si os gusta, manita arriba, compartirlo con vuestras redes, campanita para no olvidaros de las próximas notificaciones y, por supuesto, suscribiros al canal si os gusta lo que estamos haciendo. Dentro de muy poquito, seguramente mañana miércoles día 4 o pasado jueves día 5, veremos ya el vídeo de la Samsung S95B en la presentación que nos ha invitado Samsung España, y probablemente el mes que viene más o menos ya recibamos la Sony A95K, ambas tecnologías QD OLED, que sé que tenéis muchísimas ganas de verlas.
Desde aquí, como siempre, muchas gracias, como he dicho anteriormente, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.